Las cosas se salieron de control. En el que vamos a intentar romper un récord mundial. Así es, señores, hemos estado modificando nuestro GTR 35 con bielas y pistones originales, motor completo sin abrir, y hemos logrado un tiempo de 9.200. El récord mundial es 9.07, es decir, nos faltan 1.3 décimas de segundo para poder llegar al récord. Y ya estuvimos cambiando unas cosas atrás, unas mejoritas, y en este episodio vamos al dyno primero a buscar más caballos de fuerza y a ver si o explotamos el motor de este GTR. Y si quieren verlo, quédate con nosotros. Yo soy el Chamo Tuning. Y esto es Tuner Garage. Bueno, señores, nuestro Nissan GT-R 35, que tiene el motor original, no le hemos abierto el motor, bielas, pistones, cams, válvulas, toda esa parte está original. Se le cambiaron unos turbos híbridos, se le puso intercooler, bolones, varias cosas. Sacamos 800 caballos a las ruedas, que ya es bastante peligroso para este niño, pero manteniendo el torque bajo. Entonces, ahora que vamos a ir a volver a intentar el récord, porque con esos 800 caballos hicimos 9.200, ¿qué mejoras le hicimos? Vimos en el episodio anterior que cambiamos la frenada trasera, pusimos una frenada más pequeña de 350Z, vamos a ir con ring 15, pero también queremos ir con un poquito más de power. More power, baby. Yeah. Así es, señores, nos vamos a arriesgar a buscar un poquito más de potencia, simplemente tenemos que tratar de mantener el torque bajo. No llegar cerca de los 690 de torque, ahorita estamos en 660 de torque y eso es lo que parte las bielas. Entonces vamos a ponerle etanol, vamos a quitarle la defensa delantera porque no le cuesta mucho entrar al dyno por lo bajito que está, y vamos a ir al dyno. Y ahora vamos a usar un combustible diferente y se lo voy a explicar un poco la diferencia ahora. Bueno, señores, ¿qué pasa? Antes corríamos este GTR con esta gasolina, VPX85. Esta VPX85 es para carros más de calle. Tiene menos porcentaje de etanol, es menos corrosiva. Con eso sacamos 800 caballos y corrimos 9.2. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a hacer ahora para buscar más caballos? Es no usar la VPX85, sino que vamos a usar la VPC85. Esta es un poco más corrosiva, no se recomienda dejarla dentro del tanque. Tiene más porcentaje de etanol, pero nos da más potencia. Entonces, warning, do not store fuel in motor vehicle drainer, blah, 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 blah. No te entendí ni verga, no sé inglés. Esta indicación no la dice Kay. Entonces, vamos a sacar la gasolina del carro y vamos a echarle full C85 para buscar más potencia.
señores. Nunca había estado tan asustado para tunear mi GTR. Yo creo que ningún carro, porque en verdad a mí no me da miedo tunear carro, pero es un golpe de unos $10,000 puede ser si lo rompo. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que no vale 10,000 el bloque, pero ya sería para armarlo forjado y todo. O sea, el carro estaría parado por mucho, mucho, mucho tiempo si llega a explotar. Y estamos yéndonos más allá del límite. Y me preguntan por qué, si me preguntan por qué me estoy arriesgando tanto, es así son los récords mundiales. Si no llevas todo al límite, nunca vas a hacer un récord. Entonces, tengo miedo, pero vamos a intentarlo. Ese es un verdadero hombre. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Señores, estoy hasta temblando un poco. Se fue Overboost, hizo muchas libras de boost y tiramos 764 de torque. No sé cómo no se rompió el motor. 857 caballos, hay que bajarlo. Se fue lean, le faltó combustible, pero más que nada el problema fue que fue muchas libras. Entonces, nada, voy a cargar, voy a bajar libras, voy a estar pendiente del reloj de boost. Que no estuve pendiente porque se suponía que el bus iba a estar normal, pero bueno, por el cambio de porcentaje de etanol, eso también te inflige en muchas cosas. Entonces, nada, voy a bajarle y voy a darle otro paso. Nada, muerto. ¿Caíste?
por Dios, tengo miedo. ¡Muy peligroso! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Un poco peligrosa la cosa, Dios mío. Gente, tenemos un problema de over... No es tanto overboost porque se está metiendo las 24, 25 libras, pero con este etanol ha subido demasiado en potencia y torque. Entonces voy a tratar de bajarle un poquito de boost, pero si le bajo mucho me baja 750 caballos. Entonces voy a bajarle un poquito, voy a meterle más gasolina, me está quedando seco en alta, por supuesto, porcentaje de etanol mucho más alto. Y le estoy bajando timing de 5.000 a 6.000 revoluciones, que es donde está el pico de torque, que es el que queremos bajar. Entonces, veamos qué pasa. Estoy asustado, no sé cómo no se ha roto ya. Últimamente he visto muchos videos en internet que muestran un pistón moviéndose así y dicen que el motor está malo, que hay que rectificarlo, que tiene mucho desgaste, pero la verdad es que no es tan cierto. Oye, momento. Hay motores que necesitan tener esta tolerancia y necesitan que el pistón baile así porque existe algo que se llama el piston to wall clearance, que es la tolerancia que hay del pistón hacia la pared del cilindro. En este caso, que es un motor armado para 1200 caballos, necesita tener esta tolerancia, ya que al generar mucha potencia, genera mucho calor, el pistón expande y si no tuviese esta tolerancia, es muy probable que se fundiera. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Esto es una de las cosas que explicamos en los cursos de tuning, específicamente en el curso de armado de motor de alto performance. Y este y muchos temas más puedes aprender en nuestra página web tunergarastv.com, donde tenemos los cursos que los puedes comprar y se desbloquean de por vida y los puedes ver cuantas veces quieras en el horario que quieras. No lo dejes pasar.
Bueno, señores, ya estamos de vuelta en el taller. Ya puedo respirar un poco más. Estoy más tranquilo. En verdad, estaba muy nervioso porque estamos pasando el límite. Y nos pasamos más de lo pasado. Dijimos que queríamos 840, 850 y terminamos dejando el carro en 880 caballos. Por lo menos mantuvimos el torque bajo, que eso me costó, abajo de 700 de torque, que fue lo que más me costó. Al principio vimos que llegamos, subió 780 de torque, que no sé cómo no se partió la biela, pero te aseguro que si le doy más pases así, la hubiese reventado. Pero bueno, al final todo salió bien. El nuevo combustible que estamos usando, perfecto, nos dio los caballos que necesitábamos y un poco más. Y lo último que nos falta hacer es el mapa de Burnout. Cuando yo hacía Burnout, como no estaba en boost y estaba muchas revoluciones, el carro me medio fallaba y me hacía algo raro. Entonces tengo que hacerle un data log cuando hago Burnout, a ver qué hace. Aparte, le puse un mapa extra que en el mapa 4 del motor me corte a 6000 revoluciones. ¿Por qué? Para poder darle a fondo en segunda. Se quede ahí y no me pase de 6000 revoluciones y no me va a meter tercera. Entonces, ¿qué nos queda? Salir a probar el mapa de Burnout y hacerle data log para dejar el carro listo. Es bellísimo. Bueno, señores, ya tenemos el GTR listo. 880 caballos, escúchense, 880 caballos. El carro va con 80 caballos más de lo que teníamos antes y con un mapa de Burnout que quedó mucho más constante. Puedo dejarlo allá, pam, 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 pam. Hans, repítelo, por favor, que se ve genial. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que volver a ponerle el eje delantero, desarmar el interior, poner la defensa, que es la de carreras que salen los intakes, pero eso no lo van a ver. Lo hemos hecho demasiadas veces, ni siquiera en un timelapse. Simplemente en el próximo episodio ya tendremos el GTR otra vez, modo pista, todo desarmado, a subirlo al remolque e ir a buscar lo que es el récord mundial de GTR Stock Block. Y si quieres ver si lo logramos, tienes que estar suscrito al canal, déjame un like, comenta y comparte y nos vemos a la próxima. Yo soy el Chamo Tuning y esto es Tuner Garage.